¿Cómo es posible que año con año Elon Musk, Bill Gates y todas estas personas como Tim Cook, cada año su fortuna siga creciendo y pareciera que nunca se detiene? Es algo muy interesante, ya que el otro día los retaron en la ONU de por qué no donan una parte de su fortuna para acabar con la pobreza, que porque el pobre está haciendo más pobre y el rico más rico. Y pues bueno, el día de hoy vamos a discutir un poco respecto a estos temas, los cuales pues es interesante porque al final del día yo siento que ya que se terminó el episodio, ya hasta aquí ponerle final. Todo se reduce en la cuestión de la actitud, respecto a la parte mental. Ya con eso, ¿acabamos? ¿Ya vámonos? Ah. Bueno, ahora sí ya comenzamos. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien, primo. Y eso que dices que pasó con Elon Musk fue que, que alguien le ofreció, que alguien dijo que si Elon Musk donaba... Fue el, el director de la ONU. El director de la ONU, que si Elon Musk le donaba 6 billones de dólares al mundo... Que la pobreza y la falta de hambre se terminaría, ¿no? Entonces Elon Musk dijo: Ok, ahí están, 6 millones, pero quiero la, en condición que me des un plan de cómo le vas a hacer y cómo esos 6 billones de dólares van a acabar con la, eh, el hambre en el mundo, ¿no? Y el director se quedó así como que, ah, 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 perdón. ¿Qué hago <laughs> o sea, ahora? Ahorita, ¿no? Porque sí. yo había visto que fue así, pero no, no supe bien si le dijo que si ellos ponían 6 billones, Elon Musk ponía los 6 billones, pero siempre y cuando le pudieran. Demostrar con hechos reales, matemáticas y todo Cómo iban a acabar con la pobreza uh -huh. Y se me hizo bien interesante de que Elon Musk accede Pero después ya los demás ya no dijeron nada Como que ya pasó la, <laughs> la euforia del tema Pues se me hace bien curioso Se quedan casi como con la boca abierta Porque mucha gente habla y dice, ¿no? Y dice, no, sí, que si los billonarios donaran su dinero Que ya todo el mundo estaría feliz y bla, bla, bla Pero no es cierto, o sea Hay ciertas cosas que por más dinero que le metas No van a cambiar porque hay otras cosas que tienen que cambiar y eso es parte de lo que él quiso decir, ¿no? Sí, pero pues sobre todo porque que siempre van a ser al poder crear las condiciones para que todas las personas pues puedan tener acceso ya sea a un trabajo o un ingreso, uh -huh. porque ¿qué pasaba si les dan el dinero? Pues los, no lo vamos a acabar, es una realidad, porque pues hay que comer, hay necesidades, gastos y todo, pero si no hay las condiciones para tener un empleo en el cual te pueda dar para seguir generando ese ingreso... Pues va a estar imposible que el pobre pues ya no esté en esas condiciones. O el de media y todo, pues como se, se lleve en cada país, pues como esas clasificaciones. Y eso es de lo que vamos a hablarle de hoy, que muchas veces la pobreza se lleva en la mente. O sea, no es tanto la situación del lugar, el mundo donde naciste o cómo naciste, todo eso, sino hay ciertas cualidades que los millonarios tienen. Y te digo porque llevo años tratando gente. Desde el más pobre hasta los más ricos que, que he tenido a través de los años y casi todos, o sea, ves las diferencias muy fácilmente. Eh, una de las cosas que la primera vez que vamos a hablar es de que los pobres casi siempre quieren todo barato, quieren sacar el provecho de las cosas eh, y no se fijan tanto en la calidad de las cosas, sino es la, la cantidad, o sea, cuánto les va a salir, y mientras más barato mejor. Y los ricos, no, los ricos piden calidad. ¿verdad? Tal vez sí les gusta pagar barato, pero se fijan más en la calidad y a veces no les importa pagar de más. Por eso a veces compran marcas muy caras y las, las marcas que se compran, las compra uno no por, por el precio, sino por la calidad que te van a dar, ¿no? que te están ofreciendo. Sí, porque pues al final del día, si compraras una camisa de buena calidad para poner algo que cualquier persona compra, si fuera de buena calidad, ponle, no sé, te puede durar un año, dos años, tres años. Y una de baja calidad, pues vas a tener que comprar 10 en el mismo transcurso que lo que compraste una, por poner un ejemplo, que al final del día la de mala calidad o más accesible o más barata, pues vas a gastar el tres veces más de lo que hubieras gastado si no te hubieras comprado una de buena calidad. Exacto. Entonces, esa es la cosa que a veces uno no se da cuenta. Eh, yo lo he visto muchas veces con muchas personas que vienen, por ejemplo, a verme, que hay gente que, por ejemplo, están sufriendo, les está yendo muy mal, bla, bla, bla. Y les dices, oye, ¿por qué no te tomas un descanso o haces algo para que te mejores? Eh, ven aquí, yo te doy unas consultas, unas sesiones. Y no tienen tiempo, no tienen tiempo porque tienen que estar trabajando. Y al estar trabajando se ponen peor porque están constantemente haciendo ejercicio físico al estar en el trabajo, esto y lo otro, y no descansan, no descansan. Después se enferman más, están peor, les sale más caro el bill del hospital y todo eso. ¿Qué hace alguien que tiene dinero? Pues descansa lo más que puede. Porque tiene con qué. Y aunque no gane un día o dos, eh, se, se descansa. Y eso ayuda a que cuando regresa al trabajo, regresa con más energía. Y es una forma de ahorrar, ¿verdad? Cierta eh, energía de uno mismo. Pero a la vez estás dando eh, algo de ti. Sí. Y pues sobre todo que a veces siempre lo hemos visto mal. Como que el, el no hacer nada o el estar acostado o descansando porque cada rato en imágenes en Netflix que en vez de estar viendo películas y todo te pongas que a leer, que a trabajar, que sabe cuánto. Sin embargo, también nunca está de más tomarte un break, un descanso, el simplemente sentarte, tomar una taza de té, de café o de lo que tú quieras y no hacer nada más, más que eso, o sea, como que el simplemente hecho de disfrutarlo y ya. Pero es algo o sea, que a veces nos cuesta demasiado porque siempre estamos como que pensando en estar como ocupados. Pero a veces el estar ocupados no significa que estemos haciendo productivos o estemos haciendo algo es simplemente es el hecho de estar ocupado por decir que estás ocupado por el ritmo tan ajetreado que se lleva en las ciudades a diferencia es como de la tranquilidad de estar en un pueblo así es y muchas veces te digo es, es porque uno no valora su tiempo o sea eh, otro ejemplo hay gente que a veces se pasa horas para comprar algo o eh, algo hacen filas para que le regalen algo no porque es gratis y pueden pasar horas, o sea, días y se desgastan físicamente, están tartando, o sea, es, eh, gastando tiempo en eso y no se dan cuenta de que ese tiempo es valioso, o sea, es tu vida lo que estás dando en eso y a veces el pagar un poquito más por algo que no te tardas tanto. Eh, te ahorras muchos esfuerzos, mucho estrés, muchas cosas que después te pueden dar problemas y es por eso que los ricos, te digo, a veces pagan de más, pero pagan porque se están ahorrando el dolor de cabeza de algo, el tener que ir, por ejemplo, a algún lugar, que no tienen que ir, o sea, tratan de buscar la forma de ahorrarse el tiempo, porque el tiempo lo, lo, lo valoran más y prefieren, ¿verdad?, dedicárselo a algo que les puede dar algo más productivo, dejarles dinero o lo que sea, a estarlo gastando en cosas que les van a regalar algo gratis, pero al final les sale más caro, ¿no? Sí, sí, sí lo entiendo, porque a veces uno hasta se forma por un simple bola de helado que cuesta 20, 30 pesos y ahí uh -huh. tú estás 3, 4 horas en el sol, <laughs> más por una nieve de 20, 30 pesos, que realmente. Pues no sé si valdrá la pena, a lo mejor una vez por el hecho de decir que ya fuiste, conociste cómo era y todo el rollo, pero pues si ya fuera seguido y estar ahí nomás parado, pues la verdad sí es como que a veces demasiada la pérdida del tiempo, que la verdad no creo que pues al final ya valga la pena estar ahí medio día de tu vida esperando por algo tan que tú te lo puedes comprar realmente, no es como que fuera pues demasiado accesible. O sea, digo, demasiado caro, como para que no te lo pudieras costear el día de mañana, un día antes, o ese mismo día, pero pues en el lado donde se paga, no en la fila de gratis. Así es, exactamente. Ahora, otra cosa, cuando una persona pobre eh, recibe dinero, a veces va y compra puras tonterías, puras, pura basura, ¿verdad? Que no le va a dejar nada después. Y la gente que tiene dinero, cuando les llega el dinero, en, lo invierten en. en Cosas que les van a dar más dinero. En inglés se dice liabilities, que es lo que no te, o sea, que te va a producir más gastos, pero no te va a, dar a producir eh, nada de eh, ingresos. Y assets se significa algo que, que te va a regresar, in, en, de tu inversión se te va a regresar después y te va a ir mejor en, en la larga. Un ejemplo de liability es cuando compras un carro. Porque, ay, es que me encanta y es que es chingoncísimo y es que le voy a comprar rinens y esto y lo otro. Pero un carro con el tiempo pierde valor. No todos, ¿verdad? Porque ahí sí hay carros de colección y que cuestan millones, pero la mayoría bueno, no vamos a comprar. Son 5, no sé, en 100 mil carros que hay en sí, todos lados. Exacto. O sea, la mayoría compramos un carro normal, eh, pero los carros con el puro momento de que tú inviertes en un carro, digamos, del año eh, que te cuesta 30 mil dólares y lo sacas del, del, del dealer ya eh, de la agencia, ya perdió mínimo 5 mil a 10 mil dólares que se deprecia porque ya es usado, o sea, al, al sacarlo de la agencia, imagínate. Eso no es una inversión, es perder dinero, es tirarlo a la basura y la gente pobre es lo que hace. Y los ricos no, la mayoría de la gente millonaria que vive aquí en Estados Unidos anda con un carro que tiene mínimo, en promedio, de 10 años de, de viejo, imagínate. Pues que no sé por qué, pero siempre asociamos que el tener un buen carro, un carro nuevo, y es una persona que tiene éxito o que tiene lujos en su vida o que ha de tener un chingo de dinero en las cuentas de banco. Pero pues realmente vemos a los grandes millonarios o personas que cambian el mundo. Y la verdad, pues yo no me acuerdo de Steve Jobs que haya traído un Ferrari, un Lamborghini, un, no sé, algún carro pues de esa época. Iba a ser un Tesla, pues, pero pues, ya no aplica. Este, uh -huh. y o no sé, algo así por el estilo, o a Tim Cook, por ejemplo, o a Martin Zunker, porque creo que trae su Honda Fit, algo así. O sea, es como que si te pones a pensar, realmente, pues no hay una persona que haya cambiado el mundo que haya llegado en un Lamborghini. Así es, la gran mayoría no lo hace, eh, y es por eso, o sea, porque este, eh, no bueno, es bueno. buena inversión. siento que está medio raro el conflicto, porque va a decir personas que, no ah, es que los, los artistas, que los actores o los músicos, pues estoy de acuerdo, ellos pues más bien por el estilo de, pues del medio donde están, a lo mejor sí es pues más común verlos llegar en un carro más pues llamativo, pues por ahora sí por el estilo de, pues de, no sé si sea como el estilo de negocio que ellos manejan de la parte, por ejemplo, de la música, la actuación, de Hollywood y todo, porque pues tienen como una relevancia diferente, yo creo que cada quien es como, pues si comparas a Martin Tucker, vas a hablar más bien de ellos por... por lo que hacen cuestión ahorita del metaverso, de todo lo que está pasando alrededor de eso. Uh, si hablaras de ahorita de un actor o un músico, pues a lo mejor lo recuerdas más bien por cómo vestía a Martin Zuckerberg, por ejemplo. Sí, pero la, yo, yo, yo andaba en ese mundo antes, hace muchos años en Hollywood, y la mayoría que traen carrazos así chingones, no creas que ellos mismos lo pagaron, se los eh, compraron, o sea, las mismas agencias se los regalan porque es un, es un anuncio. O sea, si, por ejemplo, Leonardo DiCaprio anda en un Lamborghini. O sea, ¿quién no va a querer un Lamborghini después porque lo trae Leonardo DiCaprio, ¿no? O gente famosa o este, modelos. Entonces, eh, muchas compañías eso hacen. Y, y lo hacen porque precisamente la gente los ve y dice, ah, yo quiero también. Pero es, es la mayoría, te digo, los que saben. Porque dentro de Hollywood y de los famosos también hay gente pobre, ¿eh? O sea, hay gente que no sabe manejar su dinero. Eh, estilo, este, Nicholas Cage, no sé si lo conoces, es un actor muy famoso. Y él está completamente en la bancarrota, ganó mucho dinero, pero también así como ganaba, lo desperdiciaba. Y vamos al siguiente paso, que la mayoría de la gente pobre ahorra dinero y no invierte. O sea, y eso es lo que hace la gente que tiene mucho dinero, es que invierte su dinero. Ahora, te voy a poner un ejemplo, mi abuelo del lado de mi papá, eh, su, toda su vida ahorró dinero y lo ahorraba, pero lo ponía en el banco. Y ahorrar dinero en el banco, o sea, no te da eh, casi nada de beneficios. Algunos bancos te dan si acaso un por ciento de, de intereses, pero, pero en la ese, entonces, inflación... diferente también, pues. Claro, pero de todas maneras, o sea, él, hay mucha gente hasta la fecha, mi papá es igual, o sea, él, él invierte su dinero, lo, digo, lo guarda y lo ahorra en el banco, pero te dan un porcentaje de interés y, y la inflación es está... Sí, es una burla y la inflación está en 3 a 4%, o sea que termina o sea, sin dinero. Y mi abuelo cuando murió, o sea, su dinero hubieran sido yo creo que un millón de dólares y terminaron siendo como 10 mil, 15 mil dólares con, con todo lo que pasó en México en el en la devaluación del 1993 y no sé qué tantos rollos que pasaron. Y total, que, o sea, cuando uno eh, guarda su dinero y no lo invierte en algo que te crezca después, en, en algo que, como inversiones en la bolsa, todo lo que ya hemos hablado, eh, terminas a veces sin, con menos de lo que metiste, ¿no? Sí, la verdad, sí, está algo, pues, ay, no sé, como complicado, porque también es bueno tener una parte de dinero ahorrado y ya después de ese dinero ahorrado pues también tener dinero invertido, porque pues lo que hemos platicado anteriormente respecto uh -huh. al fondo de emergencia, tener dinero, bla bla y todo, para que las personas pues ahora sí en una pues, emergencia lo puedan este pues utilizar para manera rápida y lo puedan pues sacar, a lo mejor si tu fondo de emergencia no te permite sacarlo los sábados y domingos, que ahorita es como mi caso, pues puedes utilizar tu tarjeta de crédito, pagas, sacas tu dinero y lo, y lo repones. Pero lo que voy a es que ahí tienes ya el dinero listo para esa situación de emergencia. Y no es recurrir a las tarjetas y no tenerlo para, no, pues, para luego endeudarte los intereses, bla, bla, y todo el rollo de esas deudas que uno ya conoce que al final pues, es lo que te acaba comiendo. Es lo que te acaba comiendo más son los intereses que el mismo gasto de emergencia que tuviste. Exacto. La cosa es que una vez que empiezas con deudas, a veces es difícil de dejarlas porque te vas acostumbrando y se te hace fácil irlo dejando y dices, ah, sí, después lo pago. Y al final terminas con más deudas de lo que pensabas por lo mismo. Entonces sí es bueno tener, como dices, tu dinero ahí ahorrado, pero también es bueno eh, que, que el dinero que tengas aparte de ese fondo de emergencia esté creciendo constantemente. Porque es bonito cuando lo inviertes en la bolsa, casi siempre a la larga ese dinero sube y va haciéndose más y más y más. Y, y eso es lo que mucha gente no entiende. Eh, hay gente que, que no conoce nada de ese mundo, es completamente eh, algo extraño. Pero por eso es bueno que uno se informe, que empiece uno a hacerlo. Yo le dije, decía el otro día, por ejemplo, una señora que le ayudé hace más de un año que le dije Metió como 100 dólares en, en Microsoft cuando costaba 90 dólares, algo así la acción. <laughs> ahorita ya está ya está en 337 y le dije lo, a mí no hace un, unos días, le dije, ¿qué pasó? ¿No metiste más dinero? Y dice, no, pues es que me dio miedo y le digo, ¿ya viste ahorita cuánto está? Sí, ya vi que ya gané, le digo, exacto. Y si hubieras metido más, le digo, si cada mes hubieras metido como te quedamos. Le dije, ahorita tendrías miles de dólares que hubieras ganado. Y me dice, sí, ya sé, ya me di cuenta. Le digo, exacto. Y esa es la cosa que muchos no se dan cuenta. Eh, pero si empiezan con algo, yo le dije a ella que pusiera 25 dólares por semana, que son 100 dólares al mes. Con eso tienes para empezar con algo. Le dije que no se preocupara si lo perdiera o no. Eh, no Hasta ahorita no lo hubiera perdido, pero, o sea, 25 dólares uno lo, lo paga en una comida. Pero, pero en también cosa. es a lo, a lo que volvemos. O sea, hay acciones de empresas y todo el rollo que sabemos que nunca. Pues van a desaparecer, o sea, pues Microsoft está bien cabrón que el día de mañana digan que ya no existe, o se llevaron el dinero a un lugar y ya no saben dónde está, o alguna cuestión así bien rara. Sin embargo, siento que, o sea, ese tipo de empresas, pues estas son las que valen la pena por todo este desmadre que del metaverso, como AMD y Nvidia y Intel, que son ahorita como tres grandes compañías que siento que van a estar peleándose por cuál va a obtener el mejor desempeño para todo ese tipo de cosas, las criptomonedas, también para la parte del farming, del, de, de la parte del blockchain, bla, bla. bla siento que serían como pues Microsoft, Intel, Nvidia y AMD como cuatro grandes empresas a estar siguiendo estos meses por, la, por todo lo que está pasando alrededor de la tecnología que son demasiados temas que se está poniendo pues caliente la cosa así es y la cosa volviendo al tema o sea y lo que quiero eh, transmitir el día de hoy es de que la mayoría de la gente que tiene dinero no está pensando en lo que no puede hacer, ¿verdad? Y, y muchos, muchos pobres, por ejemplo, piensan, no, sí, estaría bueno tener una casa más grande, tener un carro mejor o tener más dinero, pero, pero pues yo no puedo, esto no es para mí, o, o nomás piensan negativamente que no se puede. Y alguien que, que tiene la mentalidad de, de, de riqueza, piensa, sí, ahorita tal vez no, no me alcanza, no puedo, pero ¿cómo puedo lograrlo en el futuro? O sea, ¿qué puedo hacer para ganarme eso? Después y hacer cosas para estar mejor en el futuro. Entonces, esa es la, la mentalidad que hay que tener siempre: es de que uno puede lograr más cosas hacia la larga, pero tiene que empezar desde ahorita, ponerse la meta, ¿verdad? De que sí se puede. Lo mismo eh, te digo, por ejemplo, con lo de las criptomonedas que dices. Le dije a un primo hace unos meses: este, le dije, es que tienes que conseguir Shiba Inu antes ah, de que sí, subiera. Sí, sí me acuerdo. Sí ah, te acuerdas que le, le dije, ¿no? Y me dijo, sí, sí, suena que está interesante y todo. La semana que subió, que estaba casi, o sea, altísima, en 600% en su pico, me dice, ah, sí, pues, oye, ¿cómo le hago para comprarla? Ahora sí, ya que estaba hasta arriba, le dije, no, la hubieras comprado cuando te dije, le dije, ahorita ya no te conviene comprarla, le digo, porque ya está carísima. Y ese es el problema de mucha gente, que, que esa es la mentalidad que traen, que no entienden que hay que a, actuar al momento, ¿no? ¿no? Y que también te dicen que o sea, nunca las quieren comprar cuando están baratas. Siempre uh -huh. las quieren comprar cuando ya están bien caras en sus máximos históricos, en sus picos y todo. Y pues realmente no es cuando convenga comprar o nada, pero pues son como pequeños pues, consejos que nosotros les estamos dando en base a nuestra experiencia. No somos nada de asesores financieros, no nada. Pero al final del día, pues todo esto es lo que también te va a decir un asesor. O sea, te dicen que no, no, mira, yo te comento que hagas esto, pero ellos tienen un análisis técnico más profundo a lo que te están diciendo, porque pues ellos pues, lo que quieren es ganar dinero con tu dinero, es una realidad. Al final uh -huh. del día, o sea, no te van a decir que inviertes en proyectos que no saben que es mentira, bla, 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 y todo. Como anteriormente que todo el mundo decía que Bitcoin era una burla, que se iba a, ir a los cero dólares otra vez, bla, 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 y todo. Y ahorita están a punto de aprobar creo que más de 500 ETFs para invertir en criptomonedas en las bolsas de valores. O sea, que se viene una revolución muy cabrón apenas en las criptomonedas porque no más han aprobado hasta este momento cuando estamos grabando este episodio el ETF de Bitcoin que pues hasta el momento es el único ETF que hay para invertir en criptomonedas directamente desde la bolsa, se está esperando el de Ether, que también eso podría ser un boom para la criptomoneda, o sea que necesitarías como, como quien dice entrar antes del FOMO para que tu dinero crezca y sea algo más interesante todo esto para ti, pues como que cada vez que hagas scroll, pues veas cómo está subiendo la, el dinero en la cartera, que hace que se vuelva uh -huh. más divertido toda esa parte. Así es. Y finalmente, o sea, esta es la parte también muy importante, es de valorar su tiempo de uno mismo. La mayoría de la gente pobre eh, le pagan muy poquito y está de acuerdo con eso, está a gusto con que le estén dando su chequecito cada semana, cada mes y no piensa en grande, o sea, piensa que con eso tiene. Y la gente que tiene mucho dinero valora su tiempo. Y lo valora tanto que él cobra más, o sea, cobra y, 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 o sea, cantidades mucho más altas, porque en su mente eso es lo que vale su tiempo. Ahora, tú puedes decir, no, pues entonces yo voy a valorar mi tiempo y voy a cobrar mucho más caro y bla, bla, bla. Está bien que lo digas, pero es mejor que, que lo que tú hagas valga eso. O sea, tienes que valorar que tu trabajo valga, pero también tiene que valer lo que haces. O sea, tienes que pro, eh, proveer ese servicio a la persona tan grande que, que le, le regrese esa, esos ingresos a esa persona. Porque si le cobras muy caro, este, a lo mejor sí te paga al principio, pero si ve que no recibe algo que valga ese, esa cantidad, ya no te van a volver a pagar. Entonces tienes que realmente aprender a, a resolver problemas, problemas grandes, ¿verdad? Que le pueden solucionar a una compañía mucho dinero, porque eso te vuelve valioso. O sea, si una persona... Por ejemplo, cuando viene la gente conmigo, eh, cuando se van, se van felices y les cambia su vida. Entonces no les cuesta mucho pagarme 100 dólares por una hora de estar conmigo o, o hay gente que me paga hasta 300, 500, 1000 dólares. ¿Por qué? Porque cuando, cuando se van, se van felices y les cambió algo en su vida. Pero hay gente que, te digo, o sea, eh, les, les gusta cobrar, no sé, 5 dólares, 10 dólares por su tiempo. Y piensan que está bien porque eso es lo que se paga esa hora y, y se acabó y se les hace normal, pero no valoran su tiempo a, su, a su, su persona, ¿no? Sí, y es lo que más difícil nos cuesta saber, como cuánto cobra por nuestros servicios, o pensamos que luego está muy caro porque el de frente cobró más barato que yo, el de al lado cobra más barato, o el de frente cobra más caro pero tiene menos gente, bla, bla, bla y todo. Y al final del día, yo creo que si, tiene, si tuvieras una gente y, y cobras lo que le cobrabas a 10 o 15 20 personas, la neta yo creo que estaría más chido porque al final diría, tendrías más tiempo para ti libre y yo creo que eso haría que valga más que cobres caro por cuestión de tener más tiempo y también sobre todo no siempre está como baratándonos como en la cultura latina por decir que pues, para tener más trabajo y todo, sino es, hay que saber pues valorar cuánto tiempo nos ha tomado cada quien aprender las habilidades porque al final del día no es como que pues, uno haya nacido con eso porque también ha sido pues demasiado pues tiempo de inversión para aprender a tener todas esas habilidades Así es. Nada más imagínense como si fueran una prostituta. Hay prostitutas que cuestan muy caras y unas que son muy baratas. ¿No? Cuál, cuál quieren ser? Todos, todos nos vendemos, todos este vamos a vender nuestro tiempo, nuestro trabajo. Pero yo pienso, para mí en lo personal, que yo prefiero ser una prostituta cara a una barata, porque las baratas, pues sí, van a hacer el mismo trabajo, se van a ensuciar igual, pero a una le van a pagar más que a la otra. Entonces, traten de, de valorarse un poco más. Y claro, o sea, para ser prostituta cara tienes que verte como una prostituta cara, actuar como una prostituta cara y hacer un servicio de una prostituta cara, o sea, porque no cualquiera se lo van a pagar. Y si sí existen, y si quieren, investiguen y van a ver que hay unas que, wow. No porque yo he estado con prostitutas, pero les digo por, por películas que he visto y por lo que me han dicho por ahí, ¿no? Y pues bueno, yo he sido todo. <laughs> con eso pues. terminamos. Sí, ya, ya. Aquí ya, Se acabó ya. <risa> Sale. <risa> no, pues sí, es buena, buena la analogía y todo el rollo, porque al final del día, pues todos nos vendemos, pero hay que saber pues, cómo te vas a vender, ¿no? Por lo que comentas. O sea, si es por tres pesos o por diez pesos. Creo que es la, la gran diferencia y saber que también uno como. <laughs> pues como uno apreciarlo pues de al final del día por cuándo te vas a vender por y... cuánto lo hace <risa> también <risa> <risa> y pues creo que ahora sí ya ha, ha sido todo por este episodio no sé si gustes algo más para agregar, para cerrar no pues que gracias por escucharnos manden en sus comentarios nos interesaría saber qué es lo que piensan de esto y si algo no les gustó o si les gustó díganlo nos, nos gusta siempre saber qué piensan y pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaban hasta el final del episodio les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hora de la ciudad.